Hoy hemos quedado en el campo de las Altavacas de Almarcha con María Ruiz Gámez, delantera del Málaga femenino, el talento del Málaga y una de las futbolistas con mejor futuro de España. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena. Bueno, estamos en el estadio de las Altavacas de Almarcha, un pueblo de la comarca de la Axarquía donde nació esta jugadora de fútbol que ya es una estrella nacional. Pues ella juega en el primer equipo de Málaga que acaba de ascender a primera división y fue decisivo su gol en ese partido ya histórico para que el Málaga estuviera en primera división. María Ruiz, tú comenzaste aquí en este estadio de fútbol de Almarcha, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, que mi primer inicio fue aquí con ayuda de Paquito Río, que fue mi entrenador durante unos cuantos tiempos. Y bueno, la verdad es que muy contenta de volver otra vez a este campo y disfrutar de donde he venido. Hoy he echado un partidito con... tú has estado con los padres, ¿no? Y los hijos de los mayores, de los que han jugado. Bueno, sí, la verdad es que sí, cuando era chica era al revés, ¿no? Yo era con los niños, que era la única niña que había, jugando contra los padres. Y bueno, la verdad es que venía aquí y recordar todos esos momentos, pues yo creo que es muy bonito. Sí, porque ya, bueno, tus vecinos estarán súper contentos, te saludan, ven en ti el ejemplo de una mujer que tan joven ya ha llegado tan lejos y que tienes un futuro muy prometedor. ¿Qué te dicen tus vecinos? Bueno, la verdad es que mis vecinos me dan la enhorabuena, ¿no? Por el hecho de subir al Málaga a primera división, ¿no? Están muy contentos, me saludan, me dan la enhorabuena y bueno, yo creo que el pueblo, yo creo que está muy orgullosa de mí y bueno, yo intentando dar todo lo mejor de mí para que tenga un referente en el pueblo. María Ruiz es una joven futbolista nacida en el pueblo axárquico de Almarcha. Sus primeros pasos como jugadora fue en su pueblo, con el Recreativo de Almarcha. Después pasó a la cantera del Málaga. La delantera María Ruiz se dio a conocer a nivel nacional cuando en la temporada 2017-18 metió el gol en la portería del Femarguín Canario, que le daba el ascenso a primera división al Málaga femenino. Ahí en el centro del campo. Qué grande, qué Pamela bien. Pamela se hace grande ahí. No ha podido irse ahora María Ruiz. De nuevo gana Raquel otra pelota. Mete ahí un poco el cuerpo. Se le queda balón dividido, Postigo. Y la lleva de nuevo Pamela, que le da la tranquilidad necesaria. ¡Ah! Ojo, que puede llegar María Ruiz. Tiene metros por delante. María Ruiz le va a hacer vaselina. ¡Madre mía! ¡Un gol que puede ganar!
¡Qué golazo! ¡Cómo se la ha levantado por encima! ¡Esta niña tiene ángel! Esta niña tiene ángel, vuelve a salir y vuelve a mojar y pone por delante al Málaga femenino, que lo pone cerquísima del ascenso, cerquísima del ascenso, cuando faltan 15 minutos. ¡Qué golazo, qué manera de levantar la pelota! ¡Y qué golazo, qué killer! ¡Viva el Machar! ¡Viva el Machar sin duda alguna! Aquel gol que se paseó por las redes sociales supuso algo más que una alegría momentánea para el Málaga femenino. Poco después, María fue convocada por la selección sub-19 para jugar dos partidos contra Italia. María debutó en primera división con 17 años y ejerció en varios partidos como capitana del equipo a pesar de su juventud. Por ello, traemos a nuestro programa Soy de la Axarquía a esta gran promesa del fútbol femenino, natural del pueblo de Almáchar. Sí, decíamos que cualquier pueblo, en cualquier rincón de la Axarquía, podemos encontrar jugadores y jugadoras de fútbol, pero también de cualquier deporte, que son estrellas. Dimos un premio a Axarquía Televisión a una, en este caso, que practica taekwondo, que era de Benamargosa, una niña que llegó a ser, ahora mismo ha llegado a ser campeona de España y de Andalucía, y hoy tenemos a otra estrella que es de Almarcha, a tan solo unos kilómetros de Benamargosa. En cualquier rincón de la Axarquía podemos ver grandes deportistas en nuestra comarca. Bueno, y María, ese gol histórico ya, ¿cómo te sentiste también al marcar ese gol? Bueno, fue muy aplaudido, muy visto, ya eres conocido por ese gol. Bueno, la verdad que muy contenta, ¿no? Marcar ese gol para dar la victoria y llevar al Málaga a primera división, yo creo que es muy bonito, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, yo y el entrenador teníamos un pacto, ¿no? De una, como un sueño de que él me decía que yo tenía que marcar ese gol y tenía que dar ese paso, ¿no? Y bueno, cuando metí el gol, pues todo el mundo muy contento, muy ilusionado, y bueno, para mí ese gol ha sido el mejor que he marcado en el Málaga, no por el hecho de el momento, es el momento, ¿no? El momento de llevar Málaga a primera división, yo creo que todo el mundo quisiera meter ese gol, ¿no? Y bueno, muy contento y muy feliz. Bueno, y ahora otra etapa muy ilusionante, porque ya estáis en primera división. Porque el Málaga llevaba ya varios años que estaban en la categoría de segunda. Por tanto, ahora hay otras expectativas muy ilusionantes para ti y para el Málaga. Bueno, sí, la verdad que dar paso a primera división yo creo que es un plus, ¿no? No es lo mismo segunda división que primera. Competimos con un equipo que tiene mucha experiencia, que está en primera división, como el Barça, el Atlético Madrid, ¿no? Yo creo que son equipos grandes, pero bueno, nosotros no nos vamos a relajar, vamos a darlo todo y afrontar la primera división de la mejor manera posible. Ah, sí, ahora ya las salidas son mayores, tienes que ir por toda España viajando, porque ahora se enfrentáis a los equipos más importantes de España, claro está. No, claro, claro que sí, ¿no? Jugar contra grandes equipos yo creo que gusta, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, no importa, a nosotros no nos importa bajar, ¿no? Yo creo que nos gusta y eso es bueno, ¿no? Viajar, ¿no? Yo creo que bueno, que jugar en primera división yo creo que es lo máximo y bueno, vamos a darlo todo a primera división y vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Para llevar Málaga a lo más alto. Sí, sí. Bueno, y tu pueblo, pues decíamos que estaban todo el mundo muy contento, que vían en ti pues el ejemplo. Hemos visto hoy también a otras chicas también jugar aquí. Yo creo que van a salir más niñas de Almarcha a jugar viéndote a ti en la posición que estás. Bueno, sí, la verdad que bueno, que hay unas niñas que están jugando aquí, pero bueno, yo aquí quiero animaros a todas las niñas que a lo mejor se siente cohibida porque juega con niños, ¿no? Yo creo que eso no importa, ¿no? Una niña puede ser igual que los niños y bueno, muy contenta, muy feliz viendo a niñas del pueblo jugando al fútbol, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Así que tu mensaje a todas las niñas de la Axarquía es que, bueno, no tengan problemas, no se cohiban a la hora de jugar, porque el fútbol es también de mujeres, como lo demuestras tú, ¿no? Claro que sí, cualquier deporte, ¿no? Yo creo que las niñas tenemos el mismo derecho que los niños a jugar al deporte que sea, ¿no? Y bueno, de aquí, como tú has dicho antes, bueno, mando a todas las niñas que a lo mejor le dicen los niños, no jueguen, no. Aquí hay que jugar todo el mundo, las niñas incluso puede ser mejor que los niños, y bueno, yo creo que es muy bonito que las niñas hagan deporte.
Porque tú ya destacabas jugando incluso con los niños de tu misma edad. Que por eso estás en donde estás, porque ya destacaba incluso siendo una jugadora que jugabas con todos no solamente con las niñas, sino con los niños también. Bueno, sí que es verdad que yo me sentía como una más, ¿no? La verdad que yo siempre he tenido aquí un equipo muy bueno, unos compañeros muy, muy buenos que me apoyaban todas las decisiones que tomaba y la verdad que muy contenta, ¿no? Y muy feliz. Ajá. Bueno, y supongo que tu familia también, conocemos muy bien y tu abuela es muy conocida en las cámaras de Asarquía Televisión porque es Maribel Martín, quien recibió también un galardón en la última gala de Asarquía Televisión por ser una mujer muy activa, que baila, que canta y ella también estaba muy contenta de tener a su nieta en este nivel. ¿Qué le dices a tu abuela y a tus padres? Bueno, la verdad que sobre todo dar las gracias, ¿no? Que me van apoyando en todos los momentos posibles, en los viajes, en llevarme los entrenamientos, ¿no? Yo creo que es un labor muy grande para mis padres y para toda mi familia, ¿no? Y bueno, aquí les quiero decir que le quiero mucho. Y después dirán, no dicen nada. Bueno, sí, porque tu abuela es muy bromista, siempre contando chistes, y ya es una más de la... Bueno, es como si trabajara en la cámara de televisión Asarquía. Bueno, pues a ella también le llevaremos esta entrevista que creo que le va a gustar mucho. Sí, la verdad que sí. Mi abuela siempre tiene una sonrisa en la cara, ¿no? Yo creo que si estás triste, yo creo que es la mejor persona ideal para sacarte una sonrisa, ¿no? La verdad que siempre la ha tenido ahí, haciéndome bromas, está muy contenta por mí, ¿no? Yo creo que le gustará la entrevista, claro que sí. El Málaga, te sientes muy bien allí, además una jugadora que... porque la mayoría de las jugadoras del Málaga no son de Málaga, ¿no? Son de otra parte de España. Bueno, la verdad tenemos bastante jugadora del Málaga, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos muchas jugadoras como... Hemos tenido de Ecuador, de Puerto Rico, de Teruel, de Barcelona, de Madrid. Bueno, prácticamente ya son de Málaga, ¿no? Nosotros le hemos escogido muy bien y forman ya parte del Málaga. Sí, y te sientes muy a gusto también jugando al fútbol y con estas compañeras de todo el mundo, ¿verdad? No, la verdad que sí, que jugar con compañeras, incluso nosotros tenemos una capitana que hasta en la selección española absoluta, hasta en el Chelsea, en el Levante, yo creo que una jugadora para admirar y todas las jugadoras que vengan a aprender un poco de ella, ¿no? Igual que ella puede aprender de nosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí en Al Marcha, que quizás tú, esta capacidad que tengas sea también debido a las pasas, ¿no? ¿Te gustan las pasas? Bueno, la verdad es que las pasas no me gustan mucho, pero la uva sí que me gusta mucho y también ayuda a mis padres a lo de la uva y tal, y muy contenta de estar en este pueblo. Ah, bueno, cuando vienen los veranos también le ayuda a tus padres a picar, ¿no? Claro que sí, yo creo que el fútbol es una pasión, es lo que vivo. Pero también está ayudar a los padres, la casa, yo creo que eso no se tiene que ir. Porque dice que las pasas son las mejores del mundo y la de Al Marcha y toda esta zona, eso tienen muchas calorías y la uva moscatel, claro. No, la verdad que sí, que no me puedo quejar del pueblo que tengo, que sí que es verdad que tenemos la uva, las pasas, ¿no? Yo creo que cualquier persona que quiera probarla, este es el mejor sitio. Sí, porque tú vas defendiendo también, además de ser de Málaga, ser de Al Marcha, ser de la Asarquía, y lo vas comentando porque todos los medios de comunicación reseñan ese tema, de que tú eres de Al Marcha. Sí, la verdad que no me puedo quejar de los periodistas, ¿no? Del tema de comunicación que siempre apoya al pueblo y siempre ha puesto el nombre de donde yo vengo, ¿no? Yo creo que muy contenta, muy feliz de que salga el pueblo, a lo mejor... Se ve algo, los periódicos salen y yo creo que a lo mejor por eso conoce más al pueblo, salen los periódicos y tal y muy contenta. Sí, claro, Al Marcha ahora, a partir de ahora, cada vez que salgas en los periódicos, en la tele, los medios de comunicación en general, pues van a resaltar lo de María, la de Al Marcha. Bueno, sí, la verdad que sí, que he visto unos cuantos periódicos que lo ponen, ¿no? El tema de que soy Al Marcha. Bueno, la verdad que muy feliz de, como te he dicho antes, de estar en este pueblo y siempre recalcarlo, ¿no? Yo creo que es lo más bonito, que una jugadora como yo, que está en el Málaga y tal, venga de un pueblo pequeñito, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Ah, sí, y no extraña eso, que seas tan joven, porque con solo 17 años, pues ya has jugado en todas las categorías y además eres también capitana de la selección andaluza, ¿no? Sí, no capitana andaluza, pero sí del Málaga, ¿no? Antonio Contreras, nuestro entrenador,
me dio esa responsabilidad de ser segunda capitana y bueno, yo defender al Málaga a tope y mejor en primera. Bueno, ¿y qué piensa? Qué pena, ¿no? Lo del Málaga de hombre, ¿no? Que al final, bueno, tengamos que estar en segunda. Bueno, eso a nosotras nos beneficia, ¿no? Bueno, no es que no nos beneficie, sino que nos dan mala suerte a nosotras, ¿no? Porque que el Málaga baje para nosotras es todo, ¿no? Yo creo que son lo máximo, pero bueno, yo estoy segura que el Málaga este año va a subir y nosotros vamos a estar animándolo de donde sea. Sí. Bueno, por lo menos nos queda el ejemplo de ustedes, la alegría de tener un equipo en primera división de mujeres y este año a disfrutarlo todo el mundo, disfrutar con ustedes. Yo creo que va a estar mucha gente, muchos aficionados del Málaga pendiente de lo que hagáis este año. Bueno, sí, la verdad es que nosotros hemos hecho una temporada excelente. Desde el primer momento teníamos dos objetivos: uno, ganar la liga, que lo conseguimos, y otra era subir el equipo a primera división. Yo creo que llevar el Málaga a primera división es lo más. Entonces nosotras en primera vamos a ser de toda la manera posible, vamos a esforzarnos a tope, trabajando duro desde el primer momento para conseguir poco a poco pues ganar el sitio en primera división. Bueno, María, ¿qué te parece si llamamos al que ha sido tu primer entrenador, ¿no? A Paco Río, lo vamos a llamar y que él nos cuente también cómo fueron tus comienzos. Vale. Bueno, Paco, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, Paco, cuéntanos cómo fue el ascenso de María, los primeros comienzos también aquí en Almarcha, en este campo. Bueno, buenas a todos. Buenas a todos y a toda la zarquía. Tengo el privilegio me siento muy orgulloso, nos sentimos los almachareños muy orgullosos de que una niña, en especial una niña, porque en este mundo tan masculinizado haya conseguido llegar prácticamente a la élite de fútbol nacional en femenino. Y con respecto a tu pregunta, María empezó aquí con 5 o 6 añitos, ya tenía eso desde chiquitito. Eso pasa como el que tiene, como el cante, el que tiene la voz. Esas son cosas que se nacen con ellas dentro, luego hay que ir puliendo, que cuesta mucho trabajo porque le pasaba como todos los buenos jugadores, era muy egocentrista, muy regateaba mucho, era un líder del equipo, porque a los niños era para haberla visto, a los niños ella le exigía más de lo que podían, ella estaba un par de peldaños por encima de los niños. Entonces, pero la niña desde aquel entonces, ahora eso es una maravilla cómo ha cambiado, cómo la niña habla, cómo la niña ha cambiado el concepto ese que tenía del regate, de la niña la han pulido allí ya muy bien. Yo me limité a tener la suerte de disfrutar de ella cuando tenía esos fundamentos. Hombre, se amordaba a sus compañeros, lo hacía todo muy bien, pero el mérito es de ella y de su familia, que se han tirado varios años viajando, llevándola a entrenar desde aquí de Almáchar, tres veces en semana, y eso es muy complicado para una familia donde ella viene, una familia muy humilde. Sí, decíamos que comentábamos con ella que es un orgullo también para el pueblo tan pequeñito como Almáchar, pues tener una jugadora ya de primer nivel jugando al fútbol y admirada, y bueno, eso le da también al pueblo un caché de ser más conocido, gracias a María. Muchísimo. El otro día escuchaba yo una retransmisión de un partido y estaban los comentaristas diciendo, en las liguillas de ascenso, ha metido María, la niña del pueblo de Las Pazas. Entonces, eso quiera que no hay marketing que promocione tanto, porque quiera que no, sale desde aquí. Claro. Entonces, para nosotros un orgullo, y me alegro mucho por ella porque viene de una familia muy humilde. Sus padres se la han currado mucho porque esto se dice muy fácil, pero imagen femenino. La niña se ha hecho mujer, ha tenido que pasar ahí unos pasos y eso es muy complicado. Ellos sabrán los ratillos que han pasado tan difíciles para poder llegar a donde han llegado y lo que le queda, porque la niña promete muchísimo. Tiene 17 años. Eso decíamos, que es muy joven y que prácticamente está empezando ahora. Sí. Le han dado la segunda capitanía del equipo, la niña está muy templada a la hora de hablar, y jugando tiene lo que ha tenido siempre. Ella ha sido una niña de mucho pundonor, de mucho esfuerzo, y luego tiene una calidad en las piernas, en los pies con el balón buenísima. Tiene cositas todavía de inexperta, pero eso a base de partido
lo va a subsanar y esperemos que llegue a la selección española y de que nos sintamos toda la Axarquía orgullosos de ella. Muy bien, pues eso esperamos todos, que María pronto la veamos en la selección española, una almachareña que está triunfando por los campos en esta ocasión y en esta próxima temporada, va a estar en todos los campos de España y vamos a poder seguirla. Desde Axarquía Televisión vamos a hacer un seguimiento de esta extraordinaria jugadora de fútbol de aquí de Almarcha y desearle lo mejor para María, claro. Sí, por supuesto, a ella y a su familia que se lo merecen, y en concreto quiero dar un pasito, porque es el año de las mujeres, que no hay obstáculos. Esto todo se consigue con esfuerzo, con humildad y que no, nada es imposible. Ahora es muy difícil conseguir realizar tu sueño, es muy difícil, pero nada es imposible. A la vista está que María lo está consiguiendo de momento. Quiero festejar los goles contigo, malaguista. A mí me encuentro muy contenta, acompañada aquí en Almarcha, en la tercera edición del Mercado Moscatel, y me encuentro a mi izquierda con María, la jugadora femenina del Málaga. Bienvenida y embajadora de esta gran fiesta de aquí, de tu pueblo. ¿Cómo te sientes, María, con este galardón que te han entregado el día de hoy? Bueno, la verdad que recibir este galardón y encima en mi pueblo es un placer estar aquí con todos vosotros y hacer de la uva Moscatel y de la pasa Moscatel un evento muy bonito. ¿Vienes acompañada de tu familia? Sí, bueno, mi familia siempre está conmigo en todos los eventos que voy, y eso la verdad que se agradece. María, ¿cómo te sientes tan con una edad tan temprana, ser una jugadora de primera división del fútbol femenino del Málaga? ¿Qué se siente ser de primera división y tener esta categoría tan importante en esta selección del Málaga femenino? Bueno, eso requiere mucho trabajo desde principio. Yo sabía, tenía las cosas muy claras, sabía que quería llegar a lo más alto de fútbol femenino, y con trabajo, actitud y sobre todo pues ayuda de los padres, amigos, se logra. Porque, como dices tú, es muy importante la colaboración de tus padres. Sin la ayuda de ellos no pudieras asistir a estas prácticas con constancia todos los días y sin abandonar, por supuesto, tus estudios. Claro, sí, los padres, quiera que no, están siempre ahí. Ellos me han llevado a entrenar, ellos me han ayudado en todo relacionado con el fútbol y en mi vida personal, obviamente. Y sí, es verdad que bueno, los estudios es lo principal, el fútbol está en segundo plano porque cuando se deja el fútbol tienes que tener tu estudio, y bueno, ahí vamos compaginando como más o menos puedo. ¿Y cómo van los partidos? ¿Cuándo juegas? ¿Cómo te presentas para esta temporada? Bueno, ahora estamos muy bien, estamos en el puesto 10 de la liga, poco a poco estamos consiguiendo más objetivos, y bueno, este fin de semana tengo descanso, pero el que viene juego contra el Levante, un partido muy complicado, y sale en Gol Televisión a la 1. Bueno, muchísimas gracias, María, y un honor tenerte aquí en las cámaras de Axarquía, y desearte todo el éxito, que ya lo tienes en tus manos. Con tan pequeña edad ya eres una jugadora importante en el Málaga femenino, y éxito. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, con un honor felicitarte por esta nieta que tienes y ser la embajadora de este gran mercado Moscatel y jugadora de primera división del Málaga femenino. Con orgullo, esa abuela tan alegre y tan carismática ya en la comarca, que nos preguntan por usted. Bienvenida, y a usted también. ¿Cuál es su nombre? Adela. Adela, deben sentirse orgullosas de esta nieta. Pues sí que nos sentimos, porque tenemos la mejor nieta. Ya ves, para nosotros que vamos a decir, pero que ya está en primera división el Málaga, pues ya es un orgullo bastante para nosotros y creo que para el pueblo de Almacha, porque ella Almacha lo lleva a donde quiera que va. Dice, yo soy de Málaga, pero soy del pueblo de Almacha, y eso está muy bien. Es que dice María la almachaleña, la de almachaleña, cuando sale por el televisor, en el 101 de Málaga, siempre a María la almachaleña. Es un orgullo muy grande. ¡Ay, las abuelas! ¡Ay, las consentidoras! No tenemos nada más que esas nietas, no tenemos más. Oye, ellas tienen 4, pero yo tengo nada más que esas 2, no tengo nada más. Bueno, es que gracias a ustedes, a la familia, ella ha podido alcanzar estas metas, porque es el apoyo que le da su familia, su papá, su mamá, llevarlas, traerlas. Eso tiene un mérito, y a ustedes también como abuela. Ya ve que sí.
muchas veces que la ha llevado a Vélez y a Málaga, peleando con ella porque yo no quería meterme el Málaga que ya... Abuela, me tiene que llevar, abuela, me tiene que llevar, venga, a Cártama. Pero decía que no, pero allá que iba, allá que iba. La guerra, la abuela y la nieta, pero, la guerra. Pero vamos, estoy muy orgullosa de ella y ella sabe que la quiere muchísimo. Muchas gracias, Mari, por tu cariño y por tu carisma. Pues vale. Málaga, la bombonera, flor de la Costa del Sol, tiene equipo de primera en el fútbol español. Vamos a la Rosaleda, que es campo internacional, la afición jamás se queda, con nosotros no hay quien pueda.